nacido en Santiago Los Caballeros, en Sánchez Payade. Mi papá se llama José López, mi mamá Paula Santana. Estudié en el Colegio Adventista. Me crié también en el Ingenio. Se decía que era siempre de Cienfuegos, para que la gente, tú sabes, por lo menos me coja un poquito de miedo. ¿Tú me entiendes? En la escuela, ¿tú me entiendes? Yo decía, no, yo soy de Cienfuegos. Pero mentira, yo era en Sánchez Payade del Ingenio. Mi familia trabajó construcción y carpintería. Siempre estaba con mi papá trabajando eso, ebanistería también. Vine aquí a los 17 años, mi papá me trajo, mi mamá. Gracias a Dios vine con el apoyo de mi mamá y mi papá, que no mucha gente son tan afortunados, siempre vienen solos. Mi papá y mi mamá porque me trajeron, a mí y a mis hermanas. Después que vine, al año hice mi curso de barbería. En el 98, mi mamá tenía un salón y ahí comencé a trabajar en una silla, a trabajar barbería. Después de ahí, en 99, 2000, como yo jugaba béisbol Santo Domingo, uno de mis amigos, Luis Castillo, me invitó a Spring Training. Gracias a Dios le gustó cómo recorté y a muchos de ellos también. Él me fue presentando, introduciendo hacia los otros peloteros. Y después, en el 2001, mi papá me hizo mi primera barbería. Después fui conociendo más peloteros. En el 2004, 2005, entré al Yankee Stadium. Gracias a Robinson Cano y Alex Rodríguez. En los Mets también, soy barbero de los Mets. En el 2005 también, gracias a Carlos Beltrán, cuando firmó ese contrato. De ahí fue 2009, hice un reality show en la cadena Fox. 9 capítulos, ahí conocí a Snoop Dogg, conocí mucho basquetbolista y futbolista también. Después 2011, después del 2011 hice mi barbería en Manhattan. 14 hice mi primer restaurante. Jordan Berger. 2017 hice mi Juice Bar. 2020 hice mi Sport Bar Legacy. Y gracias a Dios así estamos. Nosotros somos personas de trabajo. Mi papá de pequeño me enseñó a trabajar. Nunca hacer lo mal hecho, siempre a trabajar y echar para adelante. Mi mamá, ahora mismo ya están en Santo Domingo. Retirado, cogiéndolo tranquilo, tú sabes, porque aquí no es fácil. Este frío acaba con la persona. Le da mucha. Mi papá sufría de artritis, se fue para allá y ya está mejor. Mis hermanas, una vive con mi papá allá y la otra vive aquí en Nueva York. Tengo 4 hijos. Le puse el nombre de mi ídolo, que es Michael Jordan. Uno se llama Michael, otro Jordan. Albert, por Albert Pujol, y el más pequeño, Moisés, por mí. We'll be right back.
Moisés López. ¿Cómo nace ese Moisés López a Jordan? Empiézame esa historia, cuéntame de esto. Eso fue cuando yo vine a este país. Aunque allá, cuando jugaba básquetbol en el barrio, siempre me vivían, tú sabes, relajando, porque yo hacía todos los movimientos de Michael Jordan. Desde que estaba sí. allá en Santo Domingo, en Santiago. O en Santiago. Sí, siempre estaba haciendo los movimientos de Michael, de Jordan. No, porque tú eres el que más sabe, pero mentira. Era en un patio que yo jugaba básquetbol con mis amigos. Siempre vivía peleando con mi hermana porque ella quería ver novelas, yo quería ver las finales de la NBA o los playoffs. Y yo era bien fanático de Michael y de Chicago Bulls. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Sobre todo porque de alguna forma Jordan sabrá que existe alguien que tiene ese fanatismo por él. Sí, pues yo lo conocí a Michael. Sí. Sí, yo lo conocí hace en el Yankee Stadium, lo conocí. Duré una noche entera porque el jefe de seguridad del estadio me puso a mí, le dijo a una persona, un seguridad, le dijo, mira, ponlo ahí para que se tire una foto con Michael. Pero entonces como Jire lo invitó a Michael, nadie podía acercársele. Yo esperé hasta terminar el partido para poder tirarme la foto con Michael. Entonces, en los nervios, que yo estaba tan nervioso, que yo prendía tanto la cámara. Yo tenía mi cámara, yo prendía tanto, la apagaba, prendía, que cuando me tocó tirarme la foto, se me apagó ahí mismo. ¿Se te descargó? Se me descargó. ¿Y qué hiciste? Tuve que tirar una foto, me tiraron una foto uno de los, Mariano Rivera. Mariano Rivera, con el teléfono de él, me tiró la foto. Pero mira, pasó Alex Rodríguez, Sissi Sebastián, Robinson Cano, Meike Cabrera. Toditos ellos pasaron. Y yo le decía, oye, dile, que tú sabes que yo soy enfermo con Michael, yo soy, ese es mi ídolo. Y ellos decían, ah, está bien, sí, y se iban. Entonces el último que quedó fue Mariano. Entonces Mariano, le dije, Mariano, dile a Jordan todo lo... como yo soy con él, todo. Y dice, está bien. Después viene, y se va. Y yo, entonces nadie le va a decir. Entonces después viene Mariano con la sobrina de él a tirarse una foto con Michael. Digo yo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Cuando ella se la tiró, yo vengo, pan, y me le pego al lado. Le digo yo, así, agarrado así, a Michael. Le digo yo, Mariano, dile. Porque yo no sé mucho inglés. Y yo nervioso. Dile. Y le dice, ¿qué es lo que estaba pasando? A Mariano, dice, no, y Mariano muerto la risa y le dice, mira, que lo que pasa es que él, los hijos se llaman como tú, la barbería se llama como tú, hasta el perro se llama como tú. Y él me miró y me dio un abrazo y me dijo, muchas gracias. ¿Qué fue esa experiencia para ti? Oh, no, el final. Eso yo, uno de los días más felices míos. Sí. Sí. ¿Cómo nace ese amor por o la pasión por Michael Jordan? ¿Qué tiene él a diferencia de los demás? No sé. Lo digo tal vez como cuando me gustaba tanto ese el basquetbol, como él lo jugaba, que me volví fanático. Sí. Un fanático empedernido. Nadie me podía hablar en contra de Mike. Nadie. Siempre yo vivía discutiendo en la escuela, allá en el barrio, en todos los lados. Siempre vivía discutiendo de él. Igual cuando vine aquí a este país, que estudié la barbería. Uh-huh. Después cuando mi mamá me puso al lado de ella en el salón, eso era discutiendo nada más de básquetbol. Básquetbol. Y después me dijeron los muchachos, no, tu nombre es Jordan. Yo, o sea, me sentía contentísimo. Digo, ¿quién ya te puso el nombre fueron tus amigos de aquí o de allá? De aquí, de la barbería del Bronx. Los primeros clientes míos de la barbería del Bronx. Pero no, tú eres Jordan ya. Había que ponerte Jordan el barbero. ¿Y te gustó? Me gustó, yo dije no. Sin embargo, ahora salgo a los restaurantes, a muchos lados, y me dicen, mira Jordan ahí. Yo me la creo ya. Ya tú te sientes sí. Identificado. Cuéntanos un poquito de la transición de tu llegada de Santiago, República Dominicana, hacia acá. El choque tal vez de culturas,
la situación de lo que tenías que enfrentar en tu nueva vida? No, como te dije, no fue algo difícil porque vine con mi mamá y mi papá, o sea, ya tú sabes que ellos me cuidaron. ¿Venías en familia? Venía en familia, tú sabes. Fue un poquito difícil porque era un apartamento pequeño, era un apartamento de 2 cuartos, pero yo dormía con mis hermanas y nos fuimos desarrollando poco a poco. Y o sea, mi mamá y mi papá son personas de trabajo. Después comencé yo a trabajar y ahí lo ayudamos y nos fuimos para otro apartamento más grande. Ya cada uno tenía su cuarto de dormir y gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios que me ha bendecido con mi familia y con todo lo que tengo. ¿Cuáles son las principales barreras que te ha tocado enfrentar aquí? ¿Cómo decirte? Yo no encuentro barreras, porque yo siempre he sido una persona soñadora y siempre he tenido mis metas. No, tú sabes. Tal vez le he brincado la barrera, no sé, porque no encuentro como a veces a cosas que me como una barrera por algo, no. Siempre, gracias a Dios, me ha influido todo bien. ¿El idioma? Yo creo. Te digo la verdad, si yo hubiese sabido inglés, yo creo que estuviera en la luna, creo yo. En la luna estuviera yo. O estuviera haciendo un show, no sé. Porque mira, con todo y que no sé el inglés, hice un show de televisión en un canal americano, uno de los canales más grandes de Estados Unidos, y no sé tanto inglés. Te entiendo, pero no lo sé expresar. Y el 90% de los que fueron, de los invitados, eran americanos en inglés. ¿No te interesa mejorar o perfeccionar eso? Ya no. Imagínate, ya sí. Si Dios me hizo así, Dios no te puede dar todo. Tú sabes. Y lo que pasa es que como uno viene a la ciudad de Nueva York, tanto latino, ya en Nueva York no es como antes, que no te lo exigen tanto el inglés. Nueva York es una ciudad muy de latino, de inmigrante, pero más latino. Claro. O sea, donde quiera que tú vayas, a la bodega, al supermercado, al restaurante, hablan español. Eso no te influye tanto. Claro. Háblame un poquito de cómo empiezas a vincularte con los peloteros, con los deportistas. Sí. Porque por algo tienes el título del barbero de las estrellas del deporte. Eso fue en el 2001. 2001 conocí a Luis Castillo. Viajé hacia Florida, a Spring Training. Ahí Luis Castillo me presentó a Albert Pujol, Edgar Rentería. Después de ahí fui influenciando. Ellos mismos, cuando, más o menos, todos ellos, cuando vienen a ciudades antes, cuando venían a ciudades, decían, ¿dónde, para comprar ropa, dónde? En Nueva York. Oh, mira, ve a tal parte. Oh, me quiero quitar el pelo. Oh, ve a Andy Jordan. Quiero unos zapatos, ve a tal lado. Ellos siempre se llamaban, ya no es como ahora, porque antes los dominicanos se buscaban más, igual que los latinos. So, ellos siempre se llamaban, no, tú aquí en Nueva York, voy a tal restaurante a comer, ok, vamos para allá. Siempre, tú sabes. Y poco a poco me fui influenciando con los peloteros y ellos me fueron como diciendo, mira, como ellos me estaban como introduciendo hacia los otros peloteros, también hacia los mismos americanos, blancos, morenos, así. ¿Cuáles fueron los primeros peloteros? Esos que te dieron tal vez el empujón para que hoy tu nombre trascienda dentro de ellos. Oh, Luis Castillo, Albert Pujol. Madre, yo recortaba a Albert Pujol y decía, yo recuerdo a Albert Pujol, como tú decías, yo recortaba a Michael Jordan, Albert Pujol. Una súper, súper estrella. Uh-huh. David Ortiz, Robinson Cano, Alex Rodríguez. Robinson fue que me introdujo hacia Yankee Stadium. Carlos Beltrán me introdujo hacia los Mets de Nueva York. Y poco a poco, tú sabes, entonces el equipo cuando llegaba también pedían el barbero. Y de ahí fui conociendo. Una vez más o menos yo he recortado casi el 90% de los peloteros de la Grande Liga. Gracias a todos. Claro.
¿Cómo tú te influencias actualmente para estar en boga de lo que se está usando, de lo que se está llevando? Porque también tienes una responsabilidad para que te busquen. Tú tienes que estar en el último grito de la moda, de la barbería. Sí, tú sabes, gracias a Dios, yo siempre he querido hacer, más o menos, si hacía el fade o si hacía un tape. En aquel tiempo yo me esforzaba para dejarlo nítido. Si le hacía la barba de una vez, le ponía la crema. Yo fui uno de los que le puse la crema de la toallita caliente. Yo fui uno de los primeros influentes en la barbería. El masaje, creo que fui el primero. Sí. Masaje en la cara con la máquina. Tienen que darme por lo menos mi mérito ahí. Claro, innovaste. Innové, sí. Y eso le gustó mucho a ellos. La perfección que yo le hacía, tú sabes, el recorte, le gustaba mucho el recorte, y aparte de todo, después la amistad que teníamos, claro, nos hacíamos muy amigos. Eso siento que es muy valioso para ti, el tema de la amistad de estas figuras. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí, porque no todo muy, tú sabes que ellos tienen un círculo, más o menos Alex Rodríguez, Robinson Cano, todito ellos tienen, David Ortiz, tienen un círculo. Para tú entrar en ese círculo es muy difícil. A Alex Rodríguez no todo el mundo va y se le acerca, no todo el mundo va a su casa a comer a Alex Rodríguez. ¿Y tú has ido? Claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo te tratan? Bien, bien. Sí. Albert Pujol. Sissi Sebastián. Yo tengo hasta la clave de la casa de Sissi Sebastián, José Reyes. Tú sabes. Tengo la confianza. Eso, gracias a Dios, me siento muy orgulloso de eso. Que no casi todos los barberos o muchas personas no lo tienen. ¿Qué significa esa relación para ti? Mucho. Mucho. Significa. Me siento muy orgulloso y me siento muy contento. Tú sabes. Claro. ¿Tú sueñas que en esta barbería o en la del Bronx, alguna figura que actualmente tú digas, mira, me gustaría que tal pelotero, tal personalidad venga a probar nuestro servicio? ¿Quién sería? Michael Jordan. Va a ser difícil. ¿Qué tú le harías a Jordan? A ver, ¿qué tú le harías a él? Porque yo... No, el tema del cabello tiene una dificultad. No, ni por lo recorto. Se recorta, ese le afecto su cabeza. Sí. Le afecto su cabeza y le doy su masaje. Atención, Michael Jordan. Sí. Que tu otro Jordan barbero te está esperando. Estoy atrás de él todavía. Por aquí. Él tiene una casa allá en República Dominicana. Sí, me dijeron que está haciendo también un complejo, no sé si de hotel o algo, por ahí, por entre Samaná y por Cabrera. Ajá. Compró un terreno ahí, me dijeron. De hecho, parte del documental que narra su historia fue una casa allá en República Dominicana, sí, que él tiene. ¿En Samaná? Creo que es por Samaná que la tiene, sí. Creo que por ahí. Jordan, apriétamela. Se te está acercando a tu zona. Sí, le gusta mucho, a él le gusta mucho Dominicana. Claro. Sí. Mira, esta generación de los jóvenes, de los que no son ya figuras que utilizan tus servicios, ¿qué tan fluidos son? Porque hoy en día está mucho el hacerse las cosas uno mismo. ¿Qué tan fluido está para las personas que requieren estos servicios? ¿Cómo que más o menos? No, la gente que no es famosa, que no es... ¿Qué tan habitual es aquí la barbería? Oh, sí, a los barberos le va muy bien. La mayoría de personas le gusta venir aquí. Ya tiene porque, su fijo. Sí, porque le gusta, porque ven cosas de deporte. Se encuentran con un David Ortiz, un Robinson Cano, un José Reyes, si se baten, se encuentran fácilmente aquí, tranquilos, disfrutando, se tiran su foto, traen sus niños. Es normal encontrarte con una figura, una personalidad del deporte en esta barbería. Sí, sí. Por eso somos reconocidos. Claro. Gracias a Dios. Mira, vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, hablamos de una línea de productos que tú también tienes. Se llama Moisés, sí, y otras cosas más que vienen en carpeta para tu vida y los proyectos. Así que no se mueva, nosotros continuamos aquí con Jordan, el barbero de las grandes estrellas del deporte. En breve con más.
una de las cosas que un dominicano que hace historia definitivamente estás haciendo es dejar tu legado con una marca. Lanzaste una marca de productos para el cabello, para cremas. Cuéntanos esto, ¿son de estética? ¿Son para qué? Sí, tengo, son 5 productos. Una jelly, un aftershave, una shaving cream, que es como afectado, algo para los bombs, para la bolita. Uh-huh. Y otra es un champú. Y háblame de esto, ¿cómo surge? ¿Por qué? Tengo como 5 años que comencé con ese proyecto. Una persona se me acercó y me dijo, ¿qué tú necesitas? Una persona que admira, tú tienes todo, ¿qué tú necesitas? ¿Qué te gustaría hacer? Digo yo, me dijo, ¿quieres que hacer más barbería? Yo dije, no, me gustaría hacer como producto. Y él me dijo, el año que viene te lo voy a hacer. Y nos vamos a dividir la ganancia o lo que sea. Yo digo, no, está bien. Mira, y la presentación es muy bonita. Sí. Es la cara tuya la que está en el envase. Claro. Mira, yo le voy a decir la verdad, mira. Se llama Moisés. Se llama Moisés. Ahora, si tú ves la cara de Robinson Cano, no lo compren. Ese es falsificado. Es falsificado, ¿tú me entiendes? La tiene la cara tuya. La mía, la claro. Esa es mi cara. La cara tuya con una gorrita. Claro. Claro. ¿Cómo yo sé cuál es el corte perfecto? O, por ejemplo, que la figura que viene aquí dice, ¿no?, que en The Jordan Barbershop este es el corte perfecto. ¿Cuál es el corte perfecto? El corte perfecto, yo digo, cuando tú te vas satisfecho. Sí. Cuando tú sales por ahí, te vas riendo. Casi todo y todo. Esto es una chelcha, la barbería, tú sabes. Es como ustedes, los salones de belleza, es una chelcha, es un relajo, les gusta. Y allá es, más o menos, el cliente viene aquí y se despeja la mente, si tiene problemas, lo que sea, porque comienzan con los barberos saltan con un tro de palabras y cosas. Y cantan y todo, aquí sí, yo veo gente cantando. Cantando, sí. Con el metal de voz que Romeo debería asustarse. Sí. No, yo tengo un par de artistas ahí que lo tengo ahí. Lo voy a firmar ahora a ver si por lo menos le saco algo. ¿Tú me entiendes? Claro. ¿Tú tienes clientes ñoños? Porque tú sabes que en los temas de belleza hay gente que ñoña. No, no, no me agarre aquí. No, 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 no haga esto. Sí. ¿Te pasa? Claro. ¿Y con las figuras? También. Sí. Más. ¿Son más? Más. Por ejemplo, ¿qué cosas te exigen? Pedro Martínez. Sí. Con todo ese greñerío. Pero no que quiere ser blanco, no. No. Con todo ese greñerío que tenía Pedro. Eso era pelito a pelito, tenía que cortarlo con tijera. Sí. Y una vez, me recuerdo, en vez de media pulgada, le corté casi una pulgada y se ofendió y me decía, no, no. Digo, ah, pues no, le di su tijera y su... Pues recórtate tú, porque dime. Yo quiero hacer mi trabajo, porque tú no dejas. Y eso él siempre, porque él dice que yo digo que lo dejo calvo. Sí. Pues como yo dejaba a Beltrán calvo, a Albert Pujol calvo, y yo, eso no es mi problema. Pero tú le das a la asesoría, mira, esto es lo que te conviene. Claro, le digo, uno sabe más o menos ya como el barbero ya sabe de que se sienta, como qué recorte le queda bien al cliente. Claro, ha evolucionado la barbería desde hace unos años. Ya hay cosas, yo oí ahí por una frase por ahí que lo dijo un gran filósofo de la barbería, apodado Jordan. De que ya no pelan, ya pintan, dibujan. Ya, cuéntame de eso. Sí, ahora mismo la barbería no es como antes más o menos era recorte. Tú sabes, como tú te esforzabas para hacer tus recortes bien, ahora no, ahora vienen y te pintan con una... Yo digo que un día de esto viene una brocha, será, no sé. Porque ahora es con un spray, te ponen un spray en la barba. Tú sabes, se ve bien, porque cuando tú te lavas tu cara, después vuelve la realidad. ¿Tú sabes? Su maquillaje para hombres. Pero mucho cliente le gusta, le está gustando, así, tú sabes. Eso uno tiene que respetarlo. Pero en verdad a mí no me gusta, la pintura no. ¿Cómo tú concibes el tema de la peluquería, de la barbería? ¿Cómo? ¿Cómo tú lo ves? O sea, ¿lo ves más simple? ¿Solamente limpiar, cortar, estilizar? Por ejemplo, esos risitos que te hicieron a ti, yo vi algo extraño que decía, ¿es una esponja o qué? ¿Qué es lo que sí, usas? Sí, es como una esponja. Tú sabes, pero eso no tengo pintura, tú sabes, de mi pelo. No critico tampoco a que se pinte o lo que sea, pero no me gusta. Me gusta más como natural. Que hoy, mañana, pasado, al otro día, a los 5 días, tenga mi recorte, tú sabes.
pero no dije una pintura, porque ahora mismo es, imagínate, hey, allá están haciendo bambita. Jordan, esta barbería y la otra, la primera, la que inició, son dos espacios de museo y están llenos de memorabilias, de piezas que te han regalado para tal vez adornar el propio entorno donde vienen las demás figuras y tus otros clientes. Cuéntanos cómo empieza esto y sobre todo, tal vez las que puedas destacar principalmente. Yo empecé desde 2001, como te dije, cuando comencé. Le dije a Luis Castillo, ¿me puedes regalar un bate firmado? ¿Tú tenías la visión ya de que eso era lo que querías? Sí. Sin embargo, antes de yo conocer a Luis Castillo, yo en el saloncito de mi mamá, antes de tener la barbería, en el saloncito de mi mamá, yo tenía un espacio al lado de mi silla que estaba con fotos, porque yo iba al estadio de los Yankees afuera con un amigo mío que era inválido. Y nos dejaban tirar la foto ahí mismo. Se tiraba la foto y venía yo después, ¡pam!, me tiraba la foto. Entonces, los mismos clientes me decían, no, pues tú lo conoces a David Well, tú conoces a Andy Pérez. Y yo, sí, son amigos míos, pero mentira. No es amigo mío, nada, fue una foto que yo me tiré. Después ellos me decían a mí, oye, pero trata de, búscame tickets para ver los juegos. Digo, no, ahora no, le decía. No, ahora no. Después, pues, esa gente está muy ocupada. Después conocí yo a Manny Ramírez y él nos llevó, el primer grupo que yo llevé de la barbería fue como 15 o 16 personas que no consiguió los tickets. Hicimos una chelcha en ese Yankee Stadium que casi nos sacan, con tambora, guira, de todo. ¿Se permite eso aquí? Sí, sí. Y uno de todo lo que me han regalado es la camisa de Alfonso Soriano. Sí. ¿Por qué? Porque es la de 40, 40, 40, 40. Ese mismo día me la regaló él mismo. Me la firmó y me la regaló. Yo la tengo en la barbería del Bronx. ¿Qué otras piezas tú tienes que...? Tengo... zapatos. De Mariano Rivera. Tengo la bola que él salvó, 599. El récord eran 600. Yo tengo la bola 599. Tengo en el 2005 tengo la camisa de Albert Pujol de Juego Estrella, que también me la regaló, que es la que usó. Tengo muchas cosas. Bate de Vladimir Guerrero que usó, Robinson Cano, José Reyes, muchas. Tengo casi de todito, maestrado, casi de todito, eso es lo primero que yo le pido. ¿Me puede firmar algo? Una bola, un guante, un gancho. Y ellos me lo regalan. Y sin embargo, cuando ellos vienen aquí y no la ven, me dicen, oye, te voy a mandar un bate. Más o menos Juan Soto, cuando vino Juan Soto, el año pasado, me dijo, oh, tú no tienes nada mío aquí. Y yo, pero tú, primera vez que tú vienes aquí. Claro. Y me dijo, te lo voy a mandar. Cuando vaya al estadio, me dice para yo firmártelo. Así tengo de mucho. Y así ha ido creciendo esta... Sí. Sin embargo, pasé dos barberías más con todo lo que tengo. Con todos los objetos que tengo de deporte. Pasé dos barberías más igual que esta. Pero mira, qué interesante. Sí. O sea, que la colección se está guardando ya en almacenes. Sí, no encuentro a veces. No. En mi casa, aquí mismo... En los otros negocios tengo guardado que no he podido ponerlo. Moisés, ¿tú eras beisbolista? Sí, un necio. Sí. El catcher, mejor catcher. Tú eras beisbolista, tú eras catcher. Sí. Háblame en qué edad y sobre todo, ¿qué pasó? ¿Por qué no seguiste jugando? No, eso fue cuando tenía... No, desde pequeño. Desde que tengo casi mente uso de razón, allá jugaba béisbol desde los 6, 7 años. Pero era catcher, me gustaba catchar, porque también, aparte de todo, siempre, como a casi a nadie le gustaba catchar, yo catchaba y ya yo tenía mi posición segura. Yo jugaba todos los días, porque a nadie le gusta catchar. Tú sabes, durar 9 innings, tú sentado. Y eso fue parte, tú me entiendes, de que conocí también pelotero después. Pero yo jugaba en esa liga. Pues sí.
pero no fui tan bueno. Pensé, a veces me recuerdo yo que mi mamá me hacía de que jugo y cosas, proteína, de que para ver si yo, pero no era tan buena así, jugando béisbol así como los profesionales. Bueno, pero tienes ahora un grupo de amigos que son claro. Profesionales que sigues y que vienen a buscar tu servicio. Como le dije a mi mamá, no soy pelotero, pero sí barbero, soy una sola. Una cosita. Pero interesante esto. Interesante. Moisés, tus padres se retiraron de aquí de los Estados Unidos ya a vivir en República Dominicana. Tú dijiste que quieren estar tranquilos. Sí. Sí, ellos hacen ya, tienen alrededor de 12 a 13 años que se fueron para allá. Están tranquilos allá, viven tranquilos en su casa. Porque tú sabes que aquí el frío no es fácil. Mi papá sufría hasta de sinusitis, artritis, y allá está el mejor país del mundo, tú sabes que es de nosotros. República Dominicana, un día de esto me ven allá también. Esa es la pregunta que va, justamente, porque muchos dominicanos trabajan arduamente en los Estados Unidos para guardar un fondo y retirarse a vivir allá con una casa que compraron o que construyeron a su gusto. Y con la gente que los vio nacer y del pueblo de donde son. ¿Tú piensas que en algún momento te tocará regresar a la República Dominicana de manera definitiva? Claro, claro, sí. ¿Por qué? Me gustaría viajar a mi país, porque es mi país y es donde uno se siente bien, uno se crió y todo. Esto tú sabes, esto es para uno trabajar y echar para adelante, que tal vez las oportunidades no se me dieron allá. Pero aquí, gracias a Dios, la tengo pero pienso irme para allá para estar con mi familia, mi mamá y mi papá. Actualmente, ¿qué vínculos tienes con los dominicanos, con la gente que dejaste allá? Sí, siempre hablo con los amigos míos cercanos, siempre hablo mucho. Y cuando voy, siempre ellos me buscan y yo lo busco a todito. Cuando ellos vienen aquí es que vienen a pelarse, ¿verdad? Sí, sí. Ellos desde allá, ¿no? Y allá mismo le dicen a los mismos amigos de ellos, mira, no, yo me crié con Jordan, con Moisés. Oh, sí. Él se llama Moisés, no se llama Jordan, le dice. Para confirmar que sí te sí, conocen. Ya ahí me conocen, tú sabes. Claro. Tú viniste con tus padres, que es una suerte que no la tiene la mayoría del que tiene que emigrar de República Dominicana o cualquier parte para llegar a Estados Unidos. ¿Qué consejo tú le das a los jóvenes que de alguna forma tienen, por la situación que sea, que venir a vivir aquí, a estudiar aquí, a trabajar aquí a los Estados Unidos? Como le digo, que no, tú sabes, no tengan su límite, que siempre trabajen, que haga bien y no mire a quién, pero siempre trabajar y prepararse y tener su sueño, que este país, igual que muchos de los países, tienen, ¿cómo decirte? Tienen su oportunidades. Este es un país que de muchas oportunidades, so, tiene que no dejar como que la oportunidad te pase, porque hay mucha gente que una vez te dan tu oportunidad, pero hay mucha gente que le dan muchas oportunidades y no la siguen lo mismo. Claro. Y a tus empleados, ¿qué les dices? Que ahorren, que igual como te digo, tú nunca vas a trabajar para ser siempre empleado. Siempre tienes que tener tu meta de tu negocio, que tú tienes que ser tu propio jefe, que echen para adelante. Jordan, queremos agradecerte muy especialmente. Ahora yo le estoy diciendo Jordan, pero yo quiero decirte Moisés, pero ya se me pegó lo de Jordan. Queremos agradecerte muy especialmente este tiempo que nos has concedido para conocerte y decirte que nos llenas de orgullo. Al ver como tú dices, trabajando dura arduamente, esforzándote, enfocándote en lo que quieres, has logrado esto. Porque sí me gustaría también que recordaras todo lo que has logrado aquí en los Estados Unidos. No. ¿Cómo es? Que lo que has logrado. Hablamos de la barbería, del restaurante, ¿cuáles son los negocios principales que tú tienes aquí? Tengo barbería, tengo restaurante y ahora tengo un sport bar. Y el sport bar. Sí. Y todo eso para los 7 hijos más que vienen por ahí. Ay, sí, mi mamá me oye. ¿Tú quieres tener otros hijos? Sí, quiero tener, como le dije. ¿Tienes 4? Tengo 4, quiero 7, 3.
Tres más para tener siete, porque siete es el número de la buena suerte, supuestamente. Sí, y si te salen trillizos, tengo más. El último parte. Yola, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos has conseguido y sobre todo muchísimo éxito. Éxito aquí en los Estados Unidos, la comunidad dominicana que sé que te identifica ya, Jordan, irá para adelante. Ah, así mismo, muchas gracias a ti y gracias por la oportunidad de venir aquí a visitarnos. Bueno, gracias a Jordan o Moisés, vamos a decirle Moisés López, el barbero de las estrellas del deporte aquí en Nueva York. En Estados Unidos, un dominicano que hace historia. Esta semana, en Dominicanos que Hacen Historia, conocemos a Ramón Hernández, directora del Instituto de Estudios Dominicanos de Nueva York. Y ahí aprendí inglés. Me gradué en 4 años, con honores y todo, porque yo entraba a la universidad en la mañana y salía en la noche. Yo hacía todo lo que había que hacer, yo lo hacía ahí dentro. Para mí no había otro mundo que no fuera ese. Ahí aprendí a hacer política universitaria. No te pierdas cada sábado a las 10 de la noche por RNN, Canal 27 y Lazo TV en YouTube. Dominicanos que hacen historia, primera temporada.